tardes a todos. ¿Cómo están? ¡Ay, qué maravilla! Madre mía, ¿dónde están haciendo el asadero? ¿Dónde está el asadero? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué guapos todos! Es una maravilla verlos aquí, a pesar de las circunstancias. ¡Ay, cuántos! ¿Dónde están los niños y niñas que levanten la mano? ¡Ay, qué maravilla! ¡Muy buenas tardes a todos! Miren, vamos a llegar a un acuerdo. Como voy a estar aquí en el escenario y no voy a acercarme ni nada, ¿qué les parece si me quito la mascarilla solo yo? ¿Les parece bien? ¿Sí? Ah, ¿o no? Bueno, como hay alguno que no, si no les importa, pues me la dejo. No hay ningún problema. Chicos, chicas, bienvenidos al acto de recibimiento de los Reyes Magos de Oriente. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, me encanta la...! ¿Momento? Uy, perdón, ¿a alguien le está sonando el teléfono? ¡Es a mí! Uy. Sí, diga. Sí. Sí, claro, soy yo. Sí. ¿Cómo? ¡Es el paje real! Sí, sí, dígame. Sí, claro, estamos todos aquí esperando por ustedes. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Que no estoy solo? ¿Que si están los niños y las niñas? Escucha, están todos, los niños, las niñas, los abuelos, los papis, las mamis, todos. Mira, escucha. ¿Los oye? No, esa es la burra de mi tía. Así que tiene hambre y se queja siempre. ¿Que no oíste bien? Espera, pongo el altavoz. ¿Ahora? Sí, claro, estamos aquí en el teatro esperando por... Oye, por cierto, aprovechando, dígale, por favor, señor paje, dígale a los Reyes Magos que hoy no hace falta entrar ni por la ventana, ni por la rejilla de la puerta. No, tampoco por el váter, se lo dice, ¿eh? Sí, no, la chimenea tampoco. Hoy los reyes entran por la puerta. ¿Le parece bien? A ver qué le parece a los niños que entren por la puerta, niños. Muy bien. Pues nada, hombre, aquí estamos, sí. Venga, el alcalde. Sí, él siempre llega el primero. Sí, espero a ver si está. Oye, perdón, ¿está el señor alcalde? ¿Dónde está el señor alcalde? Que levante la mano, por favor. ¿Dónde está? Hola, señor. ¿Está usted seguro que usted es el alcalde? Ah, pues sí, está aquí. Todo listo, todo preparado. Muchas gracias, paje real. Recibe este fuerte aplauso. Se lo manda a los reyes. ¡Ya! ¡Que vienen! ¡Que ya están ahí! Me dijo que ya estaban en camino, que iban por Agüimes, más o menos. ¡Mira! ¡Ay, qué cuento tan bonito! ¡Hola! ¡Mira! ¡La M de Mel! ¡La G de! ¡La B de! ¡Y la E del emérito! Ah, no, ese no viene hoy. Bueno, pues atención, niños, está todo listo y previsto. Uy, Dios. Uy, este año el ayuntamiento tiene presupuesto para cultura, ¿eh? Madre mía, es que hace falta la cultura. Pero mira qué bonito. Uy, a ver. Solo falta, para que esté completísimo y precioso, solo le falta al árbol los bastoncillos de caramelo. Si no les importa, voy a buscarlos. Hasta ahora. Rock.
¡Mamma mía! La Navidad, ¿cuánta? Yo, el asadero no acaba, ¿eh? ¿Dónde está el asadero ese? Que me está entrando un hambre, que... ¡Uy! ¡Qué maravilla la Navidad! ¡Cuánta magia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que cuando uno se hace mayor, a uno le dicen ciertos secretos, pero ojo, que la ilusión nunca se debería de perder. ¿A que no? ¡Claro que no! Hombre, hay que conseguir una novia, casarte con una casa, una hipoteca, la ilusión. ¡Oh! Atención, niños, niñas, este es un momento de magia, pero yo también sé hacer magia. Magia. Niños y niñas, voy a desaparecer. Contamos conmigo a la de una. Empezamos otra vez. A la de una, a la de dos, a la de tres. Y yo desaparezco. Ya no estoy en vecindario. Estoy en la duna de Maspaloma, hallándome un refresco sin azúcar. Ya volví en la 01. Niños y niñas se van a quedar con la boca abierta porque voy a hacer aparecer un conejo dentro de mi sombrero cuando cuente tres. Una, dos. Escucha que una niña dice que lo tengo en la cabeza el conejo. Anda ya. Conejo, salta. Conejo, sal. Que no, mi niño, que está aquí, lo puse yo mismo. Mira, aquí. ¡Ay! ¿Dónde está el conejo? ¿El conejo? No. En mi cabeza aquí, yo no tengo. ¡Ay! Esto. ¡Ay! Dos orejas. Y por detrás, dos patas. Anda, y un culito. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¡Uy! Un conejo. Niños y niñas, aplauso para mi conejo. Y ahora van a flipar. Desaparece. ¿Saben lo que desaparece? Pues no, el conejo no, mi peluca. Gracias. Yo también sé hacer magia. Bueno, y ahora... ¡Momento! ¿Lo oyen? No, pues yo tampoco. ¡Ah, sí! ¡Que se acerca! El momento, uno de los momentos más mágicos de la tarde. ¿Saben quién se acerca? ¡Ay, ay, ay, ay! Empieza con M. ¡Ay, ay, ay, ay! Empieza con M. Vamos a recibir ahora a Melchor y su séquito.
Bueno, pero si es Melchor. Otro fuerte aplauso para Melchor. Buenas tardes, señor Melchor. Yo me he portado muy bien. ¿Y los niños y niñas? También. Bueno, yo sé que los reyes son muy generosos, pero hoy aquí los protagonistas son los niños y niñas. Vamos a ver si encuentro alguno que tenga menos de 45 años. Voy a buscar a otro. A ver, por ejemplo, tú. Hola. 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 Hola, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Y estás soltero o estás casado? Está casado, dice. ¿Casado? ¿Con quién? Bueno, ¿qué te parece si te pones en pie un momento? ¿Tú sabes leer, más o menos? Sí. ¿Sí? Pues venga, hoy el presentador vas a ser tú. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Vale, bueno, pues vamos a ver si se escucha. Tú habla muy alto, ¿vale? Aquí lo tienes. Señoras y mejillones. Señoras y mejillones, muy bien. Niños y piñas, muy bien. Fuerte aplauso, Reci. Vamos al rey Gaspar y séquito. Y su séquito, un aplauso. Muchas gracias, felicidades. Gaspar y su séquito. Thank you.
¡Bravo! Bueno, se habrán dado cuenta de que aquí no para de entrar chicos, chicas. Todos ellos pertenecen al taller de animación, que ya saben que ellos animan muchísimo, muchos actos culturales de nuestro municipio. Siempre los hemos visto en las cabalgatas, aquí, allá, en esto, en lo otro. Siempre, siempre dándolo todo para que ustedes disfruten. Un aplauso para esos chicos y chicas que están ahí y que se han esforzado un montón. ¡Bravo! Ahí veo a una, ahí veo a una. Muy bien. Bueno, ¿y quién falta aquí? Baltasar, ¿están seguros? Pues un aplauso. Un momento, ¿cómo dices? Baltasar, sí. Así que vamos a recibir a Baltasar y su séquito. Thank you.
Dios, ahora sí, los tenemos aquí. Díganle a los reyes, hola. ¡Qué pasada! Están aquí en vecindario. ¡Tome ya! ¡Ay, qué lo iba a pensar! ¡Qué lo iba a pensar! ¡Ay, ay, qué flipé! Bueno, y ahora vamos a aprovechar que están los Reyes Magos con nosotros para presentar a una niña que se llama Valentina. Le encanta comer pizza. Sí. Y además, su animal favorito es el conejo, los conejos, le encantan los conejos. Vamos a recibir a Valentina, que ella nos va a leer una carta en nombre de todos los niños y niñas de este municipio. Adiós, Valentina. Queridos Reyes Magos, es un auténtico honor poder conocerlos y darles la bienvenida a Santa Lucía, donde espero que se sientan muy a gusto después de este largo viaje. Este año hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a valorar la salud, la libertad, los besos y los abrazos. Este año no es como cualquier otro. Y aunque todos los niños queremos tener juguetes la mañana de Reyes, este año queremos añadir algunas cosas que necesitamos mucho más. Besar y abrazar a las personas queridas. Reunirnos con nuestras familias y amigos. Y sobre todo, salud para todos. Sé que es mucho lo que les pedimos, pero creo que la magia de la Noche de Reyes puede hacer realidad estos deseos, que estoy segura que son los de todos los niños y niñas de Santa Lucía. Muy bien, Valentina. Que se cumplan todos esos deseos, sí, señor. Y también vamos a recibir en este escenario a nuestro alcalde, que se llama Francisco García. ¿Dónde está? Ahí está. Nuestro alcalde, buenas tardes. Una pregunta indiscreta, señor alcalde. ¿Ya escribió su carta? Sí, vale. La de la subvención, ¿no? Vale. Él va a entregar esta maravillosa llave a los reyes. Les dejo. Buenas tardes a todos y a todas, especialmente a los más pequeños que nos acompañan. Bienvenida, majestades los reyes, al municipio de Santa Lucía de Tirajana. Suscribo todas las palabras que acaba de leer Valentina en su carta. Y también les digo que absolutamente todos los niños de Santa Lucía se han portado bien. No desatiendan ningún hogar la noche mágica del 5 de enero. Y por favor, no solo tener en cuenta a los niños, sino también a los adultos. Pero sobre todo, dejar un trocito de salud en cada uno de los hogares para tratar de superar esta situación. Sé que muchos niños están nerviosos, pero todos se han portado bien. Yo tenía la oportunidad de hablar con tres a la entrada y les digo a sus majestades que se han portado bien y que hacen todas las tareas. Es Lucas, Hugo y Milo y muchos más que estaban a la entrada y tenía la oportunidad de saludar. Así que les hago entrega de la llave, pero insisto, no dejen ningún hogar sin visitar. Yo, como Melchor y en representación de los compañeros, quiero decir que los niños de Santa Lucía se han portado muy bien, como usted ha dicho, y seguramente pasaremos por todas las casas en las que nos lo hayan pedido. Muchas gracias. Muy bien, bueno, eso era lo único que faltaba, la llave. Claro, esa llave mágica para abrir todas las casas y no, que no haya ningún problema mañana por la noche. Por cierto, ellos saben que son, en esta época, unos reyes muy ocupados, ¿verdad?
Pues por eso creo que ya en breve se van a ir a preparar todo. Si cada uno tiene su carta, ¿cuántos han traído hoy por casualidad su carta? Los que no la hayan entregado todavía. Tú sí, muy bien. Pues saben que ahí a la entrada hay 3 buzones, uno perteneciente a cada rey. Así que aprovechen antes de irse al final para meter su carta en ese buzón. Así que, queridos reyes, antes de que se vayan, hay unos jóvenes del municipio y una chica que tiene una voz maravillosa que les van a regalar algo muy especial. Espero que lo disfruten, señores reyes. Un aplauso fuerte.
¡Bravo! ¿Han visto cuántos chicos y chicas, eh? Bueno, adiós, 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 me quedo yo, me quedo... ¿Eh? ¿Una foto? ¿Foto? ¡Wow! Ay, uy, espera un momento, un momento. Niños y niñas, disfruten de la magia. Ahora, ¿cómo no? Aquí los tenemos. Le vamos a decir adiós para que tengan todo listo y preparado para mañana por la noche. Así que, ¡adiós, Reyes Magos! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Pasen por mi casa! ¡Qué maravilla! Bueno, pues eso. Los que tengan su carta, ya saben que hay que entregarla. Yo tengo aquí la mía. Hay que entregarla y meterla en el buzón. Tranquilos, que lo único que pido son dos cosas. Salud. Ah, no, no, tres. Salud, amor y que se acabe la pandemia. Con eso me conformo. Adiós, sean felices.